Hace una semana estrenamos La Lotería del Crimen, que es una gran apuesta, una serie premium policíaca mexicana dirigida por Carlos Carrera y obviamente protagonizada por Julieta Grajales y Claudio Lafarga, que esa es una gran apuesta para Azteca 7 en el prime time. Obviamente también, como había dicho ya Exatlón, viene el canal del Mundial, el cual vamos a marcar diferencia como lo hicimos en Rusia con lo mejor del deporte que tenemos en TV Azteca y otros unitarios sorprendentes, como tenemos una miniserie de zombies para Halloween y una miniserie de vampiros que es parte de un spin-off de Lo que la gente cuenta, que son producciones específicas para esta temporada. Rodaje en julio de este año, estamos en el mes 4, faltan 3, vamos hasta enero. Es un rodaje bastante intenso, son 2 unidades en paralelo, hay 3 directores que se comparten las responsabilidades. Es un crew de más de 200 personas. Como te digo, el elenco no la lleva fácil porque no, sí es verdad que hay locaciones, digamos, muy, muy, muy chulas, ¿no? En la Casa del Gobernador, un hotel en Nueva York, que es una de las locaciones más bonitas que hay al final de la serie, ya se rodó. Pero también está la Cueva de Zorro, está, digamos, mucho de naturaleza, muchos exteriores, se rodea de noche casi todo. Entonces es un rodaje bastante difícil y la verdad es que hay un equipo increíble detrás y el elenco, que digamos, está haciendo grandes sacrificios porque es un rodaje, digamos, complicado. En MIPCOM, después de tantos años y de la pandemia global, la verdad que es un encanto estar con viejos y nuevos amigos y con un clima espectacular. Así que gracias a ustedes por el apoyo de siempre. Estoy muy feliz de anunciar nuestra primer coproducción con USJAPIM, se llama Bajar. Esperamos tener unos 100 episodios, es un drama muy emocionante. Como mencioné, es nuestra primera coproducción y esperamos tener mucho éxito y poder distribuirla alrededor de todo el mundo. También tenemos Secrets of an Angels, que es nuestro nuevo drama, se va a estrenar las próximas semanas. Y habla de la violencia doméstica, sobre todo de las mujeres. Y va a haber obviamente también una historia de amor envuelta en el drama, pero sí es más basado en todo esto que sufren las mujeres de violencia doméstica. The Head is produced in Spain, so the crews and the people working on the show are Spanish. It is written by a group of writers, some Spanish, some Brazilian, but everything else about The Head is completely international. The cast is made out of actors coming from more than 10 countries. It mostly speaks English. It has bits of Spanish, Kurdish, Swedish, German, French, but it is 95% in English. So for us, The Head is the future. And the future is the Media Pro Studio producing shows that can find themselves on any screen in the world. It is easier with English, that is true, but we don't stop there. And we aim to do big, ambitious productions, hopefully, to make them run across the world. So my dream is to wake up beginning of next year when The Head premieres and read tweets from Japan and US and Brazil, all talking about the same show. The dream is to gather the most talented people that we can find, no matter where they live, and to create an idea in television together. The language that we speak of television is shared, and we think we can go, there's no limit. I'm so happy that we could consolidate a cooperation, for example, with Eurochannel buying packages of TV movies from us, which are also, like, besides the drama series that we have with big volume, are a super important part of a catalog. So we have the crime movies from the Tatort strand. We do have lots of comedies. We do have a Christmas special now for in the recent catalog. So there's a lot to explore in the catalog. Estamos presentando varios proyectos aquí en MIPCOM.
en la parte unscripted está Voces de mi ciudad, que es un documental sobre Madrid, Race In, Pornoexplotación, Isaac y Nora, que son dos chicos de origen francés que le están dando la vuelta a América Latina, descubriendo sus ritmos. En la parte del cine, La piel en llamas, una película de Oscar Jaenada producida por Eduardo Campoy, por supuesto Montecristo, que con nuestros amigos de VIX Plus vamos a anunciar pronto quién tiene la licencia para España, pero ya cerramos ese acuerdo.